En cualquier ciudad, en cualquier país, hay una institución mental o una casa desolada donde puedas intentar ir por un objeto. Había 2.538 de esos objetos, pero 2.000 se perdieron. Los restantes 538 nunca deben estar juntos. Jamás. Estas historias han sido recopiladas de diversas fuentes, muchas de las cuales son cuestionables en el mejor de los casos, pero todas siguen un hilo similar. Cuentan la historia de una serie de objetos que, de juntarse, podrían traer terribles consecuencias, cuyos detalles vuelven locos a la mayoría de las personas. La veracidad de los relatos está en constante cuestionamiento. Así es como pretende ser. Nadie sabe realmente si estos objetos son reales. La especulación corre desenfrenada. Parte de lo que hace que las historias de los portadores sean tan atractivas es la posibilidad de que cualquier persona pueda ingresar a una institución mental, pedir visitar a un portador y verse obligado a someterse a una prueba para ganar un objeto. Algunos de los portadores han publicado sus propias historias, añadiendo más misterio a una serie ya inquietante y desconcertante. Este sitio no es más que un archivo. Los objetos, a pesar de ser poderosos y temibles, carecen de la capacidad de reunirse libremente por su propia voluntad. Requieren una necesidad en ciertos individuos. Estas personas se convierten en buscadores, sus historias son tan retorcidas y condenadas como las de los objetos mismos. Estos buscadores a menudo hacen lo que hacen por tres razones principales: buscar el poder, buscar la reunión o buscar la separación. Puedes intentar reunirlos por tu cuenta, pero recuerda, una vez iniciada la búsqueda no puedes detenerte. Tal vez desearías no haber comenzado esta cacería jamás. La decisión está en tus manos. ¿Responderás la llamada? El Holder Delfín. En cualquier ciudad, en cualquier país, puedes ir a cualquier institución mental o casa desolada donde puedas llegar por ti mismo. Dirígete al escritorio principal y pide visitar a aquel que se hace llamar el portador del fin. Si ves un rostro de un niño asustado venir desde los trabajadores, entonces serás llevado a una celda en el edificio. Va a estar en una sección profundamente escondida del lugar. Todo lo que oirás es el sonido de alguien hablando consigo mismo en el eco de las paredes. Es un lenguaje que no comprendes, pero toda tu alma sentirá un terror indescriptible. Si se detiene la voz en cualquier momento, detente y rápidamente di: solo pasaba por aquí, deseo hablar. Si el silencio continúa, huye. Vete, no te detengas por nada, no vayas a casa, no te quedes en un hotel, solo sigue corriendo, duerme cuando tu cuerpo caiga. Ya sabrás en la mañana si tu escape fue efectivo. Si la voz en el pasillo regresa después de que tú dijiste esas palabras, continúa. En la celda lo único que verás es un cuarto sin ventanas con una persona en la esquina, hablando un extraño lenguaje y acuñando algo. La persona solo responderá a una sola pregunta: ¿qué pasa cuando todos están juntos? La persona te mirará fijamente a los ojos y te responderá la pregunta con horripilantes detalles. Muchos se vuelven locos en esa celda, algunos desaparecen después del encuentro, unos cuantos acaban con sus vidas. Pero la mayoría hace la peor cosa, y miran el objeto en las manos de la persona. Tú también querrás hacerlo. Estás advertido de que si lo haces, tu muerte será cruel, tenaz y horrible. Tu muerte estará en ese cuarto, en las manos de esa persona. Ese objeto es el primero de 538. Nunca deben estar juntos. El Holder del Comienzo. En cualquier ciudad, en cualquier país, puedes ir a cualquier institución mental o casa desolada donde puedas llegar por ti mismo. Dirígete al escritorio principal y pide visitar a aquel que se hace llamar el portador del comienzo. Una sonrisa vendrá de la persona, casi diciendo: vaya estúpido. Serás llevado pasillo abajo por un corredor, aparentemente saliendo a un lugar que no debería. Físicamente, ese lugar no debería existir en ninguna parte de la institución, pero ahí está. El corredor estará en un silencio eterno, incluso si intentara hacer ruido. Los gritos morirán antes de salir de tu boca, y tus pasos serán amortiguados.
El guía solo te llevará a un punto en una puerta. Si entras, verás un cómodo cuarto lleno de un placentero olor a un perfume inidentificable. En el centro del cuarto, verás a una hermosa mujer manteniendo sus brazos como si cargara algo. Viendo un poco más allá, te darás cuenta que, de hecho, no está cargando nada en absoluto. Este cuarto se mantendrá en silencio al igual que el corredor que dejaste, no importa cuánto lo intentes. La única excepción es que hagas una pregunta. ¿Por qué están separados? La mujer entonces te explicará, con insoportable detalle, cada horrible evento en la historia, cada lucha, cada guerra y cada violación. Ningún hecho en la historia del universo escapará de tus oídos. Cuando ella acabe, todo caerá en el silencio. Eres libre de hacer lo que quieras con esta información. Esa mujer es el objeto 2 de 538. Está en ti si son juntados o no. ...003 el Holder de la Eternidad en cualquier ciudad, en cualquier país, puedes ir a cualquier institución mental o casa desolada donde puedas llegar por ti mismo. Dirígete al escritorio principal y pregunta por aquel que se hace llamar el portador de la Eternidad. Un suspiro podría escapársele al empleado, así como una mirada de lástima hacia ti. Te conducirá rápidamente hacia un tramo de escaleras en donde debería estar el sótano, pero no lo está. El empleado te indicará que lo sigas por un corredor oscuro y estrecho. Mientras te acostumbras a la oscuridad del subsuelo, comenzarás a escuchar un coro de gritos. Al principio será apenas audible, como si se originara a una gran distancia de allí, pero a medida que se acerquen al final del pasillo, los desgarradores gritos se harán más claros y atronadores, opacando todos los demás ruidos. Rápidamente, el estruendo se hará tan doloroso que sentirás la urgente necesidad de arañar tus propios oídos con tal de escapar de él. Resiste el impulso. El empleado, que estoicamente resistió la cacofonía, te mostrará una puerta. Tan rápido como le sea posible, la desbloqueará y correrá, dejándote solo en aquel pasillo oscuro y estrecho. Esta será tu última oportunidad de correr. Si decides seguir, abre la puerta. Los penetrantes lamentos cesarán abruptamente, dejando tus oídos zumbando. La habitación en la que ingresarás estará cubierta por una oscuridad casi tangible que consume todo menos la pared del fondo. Esposado a aquella pared, colgará una figura demacrada, cubierta de cortes e incisiones en su piel. Te mirará fijamente con una sonrisa maníaca pegada en su cara. El hecho de estar lleno de heridas supurantes y de tener un bisturí enterrado en el pecho pareciera no perturbarlo. La única manera de salvarte de las oscuras maquinaciones de la mente de este hombre es preguntar, ¿quién los creó? Antes de responder, él se reirá convulsivamente, de la misma manera en la que agoniza un animal. Su respuesta será el relato más horrífico que hayas escuchado. Dejará atrás conceptos tan humanos y primitivos como el dolor y la muerte, para profundizar en la esencia misma de la maldad. Aquellos débiles de mente podrían perder la cordura al escucharlo. Cuando termine, dependerá de ti liberarlo de su terrible carga. Si remueves el bisturí de su pecho, el hombre se estremecerá rígidamente una vez más antes de quedar en silencio para siempre. Ese bisturí es el objeto 3 de 538. Depende de ti si los demás deberían ser protegidos o destruidos. ...004 el Holder de la Nada en cualquier ciudad, en cualquier país, puedes ir a cualquier institución mental o casa desolada donde puedas llegar por ti mismo. Dirígete al escritorio principal y pregunta por aquel que se hace llamar el portador de la nada. Una expresión no disimulada de disgusto aparecerá en el rostro del empleado, te pedirá que lo sigas a un edificio apartado hecho de madera vieja, podría recordarte a una casa de huéspedes. Dentro habrá un corredor aparentemente interminable que superará con creces la longitud de la dependencia. El corredor estará en completo silencio.
Intenta hacer el menor ruido posible. Cualquier sonido producido en el momento equivocado podría ser un grave y lamentable error. Notarás cómo las luces se volverán más brillantes a medida que te adentres en el edificio. Eventualmente te encontrarás cegado por su perpetua brillantez. Si en algún momento las luces se apagan, grita rápidamente: "No, detente, lo que estás haciendo está mal". Mientras retrocedes. Si las luces no se vuelven a encender, mira hacia la puerta de entrada. Debería estar abierta todavía. Con suerte no estarás lo suficientemente lejos para llegar antes de que se cierre sobre ti. De hacerlo, una eternidad en el infierno sería preferible a lo que sufrirás. Si las luces se vuelven a encender, continúa caminando por el corredor. Al final de este se encontrará una celda, el empleado la abrirá mientras te mira con disgusto. Dentro de la celda habrá un gran lienzo pintado con muchos colores, podrás distinguirle unos cuantos arlequines en formación. No debes distraerte con ellos, ya que en el centro de la habitación habrá una joven desnuda, cubierta de sangre y atada por tiras de tendones crudos. Estarás mejor sin saber qué te pasaría si le quitas los ojos de encima por un momento. Concéntrate en ella y pregúntale, ¿qué eran cuando eran uno? Ella te mirará a los ojos y te dirá la respuesta con increíble detalle. Será diferente a todo lo que hayas escuchado al respecto, dejándote al borde del éxtasis y la agonía. No es poco común que un buscador se pierda en la euforia. Pero no debes dejar que tu concentración se rompa y debes tener especial cuidado de no mirar el tatuaje en el pecho de la joven. Tu mente te tentará continuamente, pero debes controlar tu curiosidad. De fallar, ella te desollará y agregará tu carne mutilada a sus ataduras. Permanecerás atrapado con ella, completamente consciente hasta perder tu identidad y tu cordura. Ese tatuaje es el objeto 4 de 538. Ellos desean ser uno otra vez, pero no deben. El olor de la luz. En cualquier ciudad, en cualquier país, puedes ir a cualquier institución mental o casa desolada donde puedas llegar por ti mismo. Dirígete al escritorio principal, cierra tus ojos y pregunta por aquel que se hace llamar el portador de la luz. Serás guiado a una puerta aislada que lleva a un largo y ventoso corredor. Te dirán cuando abrir tus ojos. El pasillo será de un tono negro, suficientemente angosto para que solo tú sientas las paredes y te muevas hacia adelante. Si, en algún momento del camino, el pasillo de pronto se baña en luz, cierra tus ojos inmediatamente y rápidamente devuélvete a la puerta por donde entraste. Si tus ojos se mantienen abiertos por más de un segundo, lo que verás te forzará instintivamente a arrancártelos. Si las luces se mantienen apagadas lo suficiente para que atravieses todo el corredor, llegarás a otra puerta. Si puedes ver alguna luz escapando por el espacio bajo la puerta, huye inmediatamente, lo que buscas no está ahí. Si no hay luz visible bajo la puerta, cuidadosamente gira la manilla y entra. El cuarto delante estará completamente oscuro excepto por una solitaria y poco luminosa vela. La pequeña vela mostrará un contorno de una figura cubierta por una capa. El hombre bajo la capa parecerá estar completamente inmóvil. Solo hay una pregunta a la que el hombre responderá: ¿qué nos puede proteger de ellos? Di algo más y el hombre arrancará tus ojos y devorará tu alma. Estarás forzado a tomar su lugar bajo la capa por el resto de la eternidad. Si preguntas correctamente, un grito perforador vendrá de la vela y una serie de luces iluminará el cuarto, revelando imágenes de los pensamientos más horripilantes, fantasías y memorias de todas las conciencias a través de la historia. La mayoría no puede manejar este evento y enloquecen o mueren instantáneamente. Como sea, si puedes, de alguna manera, sobrevivir la prueba, el hombre con la capa se alzará lentamente y pondrá sus manos en tu cabeza. Estarás forzado a mirar hacia su cara. Se verá como un hombre joven, pero sus ojos son meras cuencas vacías. Desde este punto, no lo debes dejar de mirar, o serás dejado en este cuarto, olvidado por siempre en el tiempo. Él abrirá tu mano y colocará un pequeño y redondo objeto en tu mano derecha. Desde este punto no sentirás dolor, a menos de que estés en proceso de obtener otro objeto, entonces el dolor que sientes no está en ningún lugar cerca de lo normal, pero las horribles imágenes que has atestiguado en ese cuarto serán grabadas a fuego en tu memoria por toda la eternidad. El ojo que sostienes en tu mano es el objeto 5 de 538. El despertar ha comenzado. Ellos no deben ser reunidos.
006 El Holder de la Canción. En cualquier ciudad, en cualquier país, dirígete a cualquier institución mental o casa desolada donde puedas ir por ti mismo. Cuando llegues al escritorio principal, pregunta por visitar a aquella que se hace llamar el portador de la canción. Serás guiado a una puerta solitaria que lleva a una larga y ventosa escalera. La escalera de caracol será más grande que los cimientos del edificio. Al final hay una puerta que lleva a un pasillo. Una repentina ola de calor te bañará cuando abras la puerta. Procede bajando por el corredor. Eventualmente el calor irá disminuyendo. Si llegas a sentir demasiado frío, debes pararte y no hacer ningún sonido. Si oyes un grito de bebé, gírate y regresa. No te hará ningún daño, pero del grito del bebé te seguirá donde quiera que vayas. Si lo oyes por el resto de tu vida, considérate afortunado. Y cuando se detiene, tu primogénito morirá. Si no hay ningún grito y el calor regresa, procede a la puerta al final del corredor y ábrela. El cuarto delante estará bañado en luz verde. En el centro estará una vieja girando una caja de música que no produce ningún sonido. Sus piernas han sido cercenadas por las rodillas. Cuando le hables, debes mirarla a los ojos. Ella esconde una lanza formada por los huesos de sus piernas. Rompe el contacto ocular, y ella te empalará y te dejará, en aparentemente interminable agonía, sangrando hasta morir. Ella solo responderá a una pregunta. ¿Qué era la canción que ellos tocaban? La vieja comenzará a cantar. La canción estará en un lenguaje diferente, pero la melodía será la más hermosa que jamás hayas oído. Paz y serenidad te bañarán la mente. De pronto, sin aviso, podrás ver, en vivido detalle, la imagen de unos niños descuidados jugando y cantando, lo más inocentes que pueden. La escena se ve pacífica y jubilosa, pero eventualmente tomará un horriblemente siniestro giro. Los niños comenzarán a luchar entre sí. Pronto, ellos empezarán a matarse de las maneras más brutales imaginables. Ellos se empalarán unos a otros con rocas afiladas, e incluso carne rasgada del hueso con sus manos desnudas. La imagen mostrará a esos niños, ahora andrajosos doppelgangers de sí mismos, extendiendo la muerte y destrucción más horrible que hayas imaginado. Verás a un niño desnudo, cubierto de sangre, cantando con deleite como él corre a través de una tierra infernal devastada, perseguido por monstruos impronunciables. Ellos lo atraparán y lo destruirán completamente, la canción seguirá emitiéndose desde sus labios hechos tiras todo el tiempo. A pesar de estas escenas de horror y brutalidad, seguirás calmo y pacífico en todo momento, aunque no sabes por qué. Cuando esas horribles visiones terminen, un intenso dolor apuñalará tu pecho. Tu corazón se sentirá como si estuviera a punto de explotar. Continuará, no debes romper el contacto visual con la vieja, el hacerlo evitaría que horrores vinieran a ti que harían que un corazón explotando fuera comparable al paraíso. Si aún te mantienes firme en tu mirada, el dolor eventualmente cesará. La mujer se pondrá de pie, aunque no sabrás cómo, y dejará la caja de música en tus manos. La caja de música es el objeto 6 de 538. Cuando la canción toque de nuevo, todos ellos volverán a reunirse. ...007 El Holder del Camino. En cualquier ciudad, en cualquier país, dirígete a una institución mental o casa desolada en medio del camino, donde puedas llegar por tus propios medios. Cuando llegues a la recepción dirás que vas a visitar a aquel que se hace llamar el portador del camino. El trabajador hará su mejor esfuerzo para mantener una mirada de indiferencia mientras te entrega una llave que, como él explica, pertenece a un armario de suministros que no se utiliza. Si tan solo fuera tan fácil, una vez que encuentres y abras la cerradura de la puerta, te encontrarás mirando hacia un camino estrecho y sinuoso suspendido en un interminable vacío que a veces es obstruido por los contornos de cosas que será mejor no describir. Salirse de este camino es ser lo mismo que lanzarte a ti mismo de esta realidad. Una eterna pesadilla de horror inconcebible aguarda a cualquiera que se tropiece y caiga al vacío por su propio error, o a quien sea arrastrado del camino por los monstruos atemporales que residen en las afueras de la creación. Si llegas a sentir alguna vez que te están observando mientras viajas por este pedazo de olvido, lo mejor que podrás hacer es congelarte en el acto y contener la respiración. Debes hacer esto hasta que tu audiencia pierda el interés o se mueva a recogerte. Si ocurre lo segundo, siéntete libre de gritar tan fuerte como quieras, tus gritos caerán en oídos sordos de todos modos. Al final del traicionero camino hay una puerta que conduce directamente a una pequeña y sucia pieza.
Apoyado al fondo de la pared de la sala, verás un cadáver en avanzado estado de descomposición. Lo que queda de su piel se ha ennegrecido por la necrosis. Debes acercarte a él y preguntarle, ¿cómo se convirtieron en guardianes? En respuesta a tu pregunta, el cadáver comenzará a moverse, de sus cuencas vacías comenzará a emanar un resplandor rojo, levantará la cabeza y comenzará a susurrar la larga y macabra historia de los portadores, hablará de pactos profanos y atrocidades inenarrables, en ese tiempo tocará cada forma del mal conocida por Dios y el hombre y algunas formas que ninguno de los dos puede comprender. Además, si te habla del título de cualquier otro portador, el cadáver revelará la historia de este y el significado del objeto que protege. Bueno, casi todos portadores, el portador del camino jamás dará detalles de sí mismo, porque el ghoul jamás esperará que preguntes por qué él no posee su propio objeto. Para serte franco, la siniestra luz que emana de los ojos del cuerpo es también la luz del objeto que de algún modo está sellado dentro de su cráneo. Ese es el objeto N007 de 538. El portador hará cualquier cosa para mantenerte alejado de él. ...008 el holder de la riqueza en cualquier ciudad, en cualquier país, puedes ir a cualquier institución mental o casa desalada donde puedas llegar por ti mismo. Dirígete al escritorio principal y pide visitar a aquel que se hace llamar el portador de la riqueza. El trabajador alzará una ceja, como si estuviera confundido por tu pedido. Pregunta una segunda vez, y el trabajador se encogerá de hombros y te llevará de vuelta hacia la calle, donde una opulenta mansión espera. Esta mansión no estaba ahí cuando iniciaste tu misión, pero es mejor que no te preocupes por el origen de la mansión, su dueño preferiría que no te preguntes tales cosas. Dentro de la puerta principal yacerá una gran escalera, en espiral hacia arriba cruzando el lugar. Las paredes estarán cubiertas por finas pinturas, y una gran estatua de mármol estará en un pedestal en la base de las escaleras. Las misteriosas características de la estatua te evocarán una imagen de una bestia crudamente horrible, a la vez alien y malvada. Admírala cuanto quieras, pero no la toques, a menos que quieras despertar a este hambriento monstruo. Asciende la escalera. Mientras no toques nada, no estarás en peligro. No entres en pánico. A la cima de las escaleras estará una pequeña y vieja puerta de madera. Se abrirá para ti, procura no mostrar miedo. Verás a un hombre con una perilla puntiaguda y un cabello corto, muy corto, parado detrás de un gran escritorio de lo que parece ser caoba. Su traje parecerá ser de carne humana y tela italiana. Él quizá hable, y con gran longitud. Hablará sobre su asombrosamente hermosa casa y su encantadora estatua de su conviviente descansando en la parte baja de las escaleras. No lo interrumpas, y no respondas ninguna de las preguntas que pueda hacer. Cuando acabe, endurécete y confiadamente pregunta, ¿puedo tener mi salario? Él procederá a explicarte, en gran detalle, el valor de la vida. Hablará de cosas peores que la muerte, y te dirá exactamente qué espera que hagas. El fabuloso interior del cuarto se irá pudriendo, y él se convertirá en un pila húmeda de excremento. Su propia apariencia se volverá inimaginablemente ciclópea y horrenda. Resiste el impulso de vomitar. Finalmente sacará de su traje una pequeña nota bancaria y te lo dará antes de desaparecer. Esa nota es el objeto 8 de 538. Su portador cuenta contigo para que lo gastes. ...009 el holder de la sabiduría en cualquier ciudad, en cualquier país, puedes ir a cualquier institución psiquiátrica o casa desolada, donde puedas llegar por ti mismo. Dirígete a la recepción y pide visitar a aquel que se llamara el portador de la sabiduría. El recepcionista se reirá y te guiará a una habitación vacía. Te entregará una llave y te indicará que esperes un poco en la habitación hasta que escuches una campana.
Cuando suene, debes bloquear la puerta por la que entraste y esperar hasta que suene una segunda vez para desbloquearla. Una vez que se hayan llevado a cabo esas instrucciones, la puerta se abrirá completamente y mostrará un largo pasillo, con todos los colores posibles pintados en las paredes, el techo y el piso. Sigue el pasillo hasta que escuches a una niña cantar. Detente, cierra los ojos y quédate donde estás hasta que la chica termine la canción. Si no te quedas perfectamente quieto, corre. Vuelve corriendo a la puerta por la que entraste lo más rápido que puedas. Salta a través de la ventana de la habitación donde esperabas antes, y podrías vivir. Si no puedes llegar a la ventana a tiempo, serás arrastrado de regreso al pasillo por algo que definitivamente no es una niña. Serás atraído por este horror hasta que el tiempo mismo termine, sintiendo para siempre el dolor de cada alma arrastrada a esta tumba temprana. Si, por otro lado, logras permanecer completamente quieto hasta que cese la canción, serás libre de dar media vuelta y salir para siempre, o aventurarte más en este reino. Si prefieres este último curso de acción, camina hacia el pasillo hasta que llegues a una puerta con forma humana. Ábrala con la misma llave que te dieron anteriormente, entra y cierra la puerta tras de ti. En el centro de la habitación, verás un escritorio con una vela brillante. Detrás de la mesa hay un hombre, cuyo rostro no podrás ver detrás del brillo de la vela. Acércate, pero siempre mantén la llama entre la cara del hombre y tú. Si llegas a ser testigo de cómo se ve, no podrás apartar tu mirada de la de él, hasta que tus propias manos hayan removido cada centímetro de piel de tus huesos. Detente cuando estés a 5 pasos del escritorio. El hombre levantará la mano y le hará un gesto para que te acerques, pero no camine más allá de esto. Cierra los ojos y hazle una pregunta. ¿Quién los volverá a juntar? Oirás al hombre levantarse de su silla y comenzar a orar en un idioma que no entenderás. Después de 2 minutos, oirás un nombre. Si escuchas Anubis, entonces es mejor que hagas tus propias oraciones en el corto tiempo que tendrás que hacerlo, pero si escuchas a Thor, entonces puedes abrir los ojos. Verás la cabeza cortada del hombre sobre su escritorio, todavía hablando. Después de otros 3 minutos, su oración cesará, y él te dirá cómo morirás. Describirá cada detalle de tu horrible muerte, y no podrás moverte ni reaccionar mientras explica tu final. Por último, describirá a la persona que robará tu vida y explicará por qué es necesario que tú mismo cuestiones qué sería peor: que te asesinen o que se te permita seguir viviendo. Con el tiempo, la cabeza terminará su espantoso cuento. Eres libre de tomarlo. Es el objeto 9 de 538. Depende de ti lo que hagas con el conocimiento de tu muerte, por ahora, es inevitable. Cero 10 el holder de la ambición en cualquier ciudad, en cualquier país, puedes ir a cualquier institución psiquiátrica o casa desolada, donde puedas llegar por ti mismo. Dirígete a la recepción y pida visitar a aquel que se hace llamar el portador de la ambición. El sonido que se le escapará de la boca al trabajador será tan leve y mostrará tan poca reacción que, al principio, es posible que ni siquiera estés seguro de lo que escuchaste. Todas las dudas se resolverán cuando te guíen hacia una escalera iluminada por muchas ventanas. En la parte superior de estas escaleras, el empleado te dejará para que continúes tu viaje solo. Te encontrarás de pie al comienzo de un pasillo inquietantemente tranquilo. Camina hasta el final. Con toda probabilidad, encontrarás una sombra que se mueve a lo largo de la pared. No la sigas, porque es lo único que te llevará a un lugar al que no deseas ir, un lugar lleno de tus miedos y fracasos silenciosos, desde los cuales no puedes regresar. No importa la forma que tome la sombra, y no importa cómo alivie y desafíe tus sueños con el mayor de tus deseos y esperanzas, no permitas que tiente tu mirada, ni mucho menos tus pies. Si llegas al final del pasillo sin perder de vista tu objetivo, encontrarás una puerta abierta sin cerraduras, cerrojos ni trampilla. Una luz suave bañará el suelo delante de la abertura.
Esta es tu única oportunidad de irte sin enfrentar al portador de la ambición o recolectar su objeto. Si ese es el curso de acción que deseas tomar, entonces camina directamente por el mismo camino, sin intentar echar un vistazo alrededor o hacia otras puertas para que no descubras qué oculta esa seductora sombra. Más allá de la puerta se encontrará una habitación, bañada por una luz artificial proyectada por altas ventanas que cubren la extensión de cada pared. En el centro de la habitación hay un hombre alto y sano, desnudo y mirando hacia la luz. Su cuerpo está cubierto de innumerables tatuajes y cicatrices. Solo su rostro es reconocible como carne humana inalterada. Puede que te sientas tentado a mirar dónde mira, en busca del objeto de su enfoque. Siéntete libre, pero no verás nada, y no aprenderás nada. El hombre no reaccionará a nada más que a la pregunta, ¿qué los une? Cuando termines de pronunciar tu pregunta, se girará para mirarte a los ojos. Conoce su mirada, pero debes saber que si no estás preparado, si existe la más mínima duda sobre tus intenciones, te perderás en sus ojos sin alma por una eternidad. Si, por otro lado, su mirada es honesta, entonces él comenzará a hablar en voz baja. Su tono será cómico y narrará su historia como si no significara nada en absoluto, pero no debes perderte una palabra, porque esta historia es tu preparación. Escucha atentamente su historia y recuerda cada detalle. Cuando el hombre termine de hablar, se llevará las manos al pecho y se quitará las suturas de una de sus cicatrices más notables. Comenzará a sangrar profusa y fatalmente. Cuando haya salido el último de sus puntos, te los ofrecerá, pronunciando sus últimas palabras a través de su propia sangre gorgoteante. Elegir buscar lleva a un destino inevitable. El grupo de suturas es el objeto 10 de 538. El uso de ellas depende de lo que escuche. El holder de la vida en cualquier ciudad, en cualquier país, puedes ir a cualquier institución mental o casa desolada donde puedas llegar por ti mismo. Dirígete al escritorio principal y pide reunirte con aquel que se hace llamar el portador de la vida. El empleado intentará suprimir un gruñido y tendrás que preguntar de nuevo. Te conducirá a una oscura sala de la que solo distinguirás unos casilleros y un vanitorio. Te dirá que te laves las manos. Cuando termines, te dará un bisturí y te pedirá que entres al cuarto contiguo. Una vez que ingreses, cerrará la puerta tras de sí. Estarás en un quirófano. Tendrás que esperar. Espere al menos por una hora. Entonces la puerta se abrirá y varias personas entrarán al cuarto, incluyendo a una mujer embarazada. La mujer se recostará en una camilla. La demás gente, que se verán como médicos, prepararán todo para el nacimiento del bebé. Por ningún motivo trates de interactuar con ellos, o te pondrán a ti sobre la camilla. Mientras ellos preparan todo, podrás hacerle una pregunta a la mujer. ¿Cómo pueden ser reensamblados? Si haces la pregunta correcta, la mujer comenzará a gritar. El bebé está a punto de nacer. Tienes que esperar hasta que termine, y uno de los médicos te dará al niño, moviendo su boca, pero ningún sonido vendrá de sus labios. Tan pronto acabe de hablar y sonríe a través de su mascarilla, tendrás que tirar al bebé al piso y clavar el bisturí en su cabeza, o este te romperá la caja torácica y te arrancará tu corazón con una fuerza inhumana. Si lo has tirado a tiempo, a pesar del bisturí en su cabeza, te responderá la pregunta de antes. Hablará con una voz demoníaca que podría llevarte a la locura. Mientras esté hablando, las demás personas en el cuarto se desvanecerán sin dejar rastro. Después de que acabe, simplemente morirá y la puerta del cuarto se abrirá. Serás libre de irte ahora, si aún mantienes tu cordura. El bebé muerto es el objeto 11 de 538. ¿Te atreves a remover el bisturí? El holder de la catástrofe en cualquier ciudad, en cualquier país, puedes ir a cualquier parque de diversiones abandonado. Encuentra la montaña rusa más grande del parque, sin importar la condición en la que se encuentre. Toma asiento en el extremo izquierdo del primer carrito, y luego cierra tus ojos y murmura. Deseo ver al portador de la catástrofe. Sentirás que la montaña rusa se empieza a mover, pero no debes abrir tus ojos todavía.
La tracción comenzará a ir hacia arriba por un largo trecho en tanto escuchas el rugido de las vías. Oirás voces susurrándote y pidiéndote que las salves, pero no debes responderles, o te arrastrarán al mismo vacío que pertenecen. Las voces dejarán de hablarte y el carrito llegará a su parada. Con tus ojos aún cerrados, debes sostenerte de la barra de soporte del carrito tan fuerte como puedas, pues pronto irás en picada a una velocidad imposible. Poco a poco el aire a tu alrededor se irá sintiendo helado, y continuará de esta manera hasta que te estés congelando. Una vez que sientas que el carrito en el que estás desaparezca, debes presionarte contra la barra de soporte, ya que es la única cosa que te mantiene atado a la realidad. Te detendrás abruptamente. Suelta la barra y siéntate derecho con tus ojos cerrados hasta que oigas el sonido de la fanfarria de un carnaval en la lejanía, y solo entonces podrás abrir tus ojos, para ser recibido por una carpa de circo a rayas y enorme a unos metros de ti, rodeada de una pradera y gente sonriente, tanto adultos como jóvenes. Debes caminar hacia la carpa, viendo fijamente la pequeña entrada que está envuelta en oscuridad. Mientras caminas, la serenidad a tu alrededor comenzará a mutar. Lentamente, la pradera morirá, la música de carnaval se ralentizará y cambiará su tono hasta que empiece a sonar retorcida y demoníaca. Las personas se marchitarán en el mismo lugar en el que están paradas. Comenzarán a gritar en agonía y a pedirte que los ayudes. Pero no puedes verlos directamente, o sufrirás el mismo destino que estas ilusiones. Debes caminar al frente hasta que llegues a la entrada oscura. Sigue caminando y permítete ser engullido por la oscuridad, sin detenerte o mirar atrás. No te detengas hasta que divises una luz tenue en la distancia y escuches los sollozos de un hombre. Sigue estas señales, en lo que escuchas el llanto del hombre acrecentarse en potencia, hasta que puedas ver que la luz proviene de una puerta. Cuando atravieses la puerta, te toparás con una celda fría de cemento. En la esquina izquierda verás al hombre, gorrando vestido como un payaso de circo, cubriéndose la cara con un diario pequeño. Debes acercarte a él lentamente, sin perturbarlo, hasta que esté enfrente de ti. Siéntate a su lado, y pregunta, ¿qué tenemos que perder? Entonces el payaso te leerá un extracto de su diario mientras enjuga sus lágrimas. El escrito detallará el deceso de millones de inocentes, y las fuerzas que tan cruel y fríamente llevaron a cabo este acto. En tanto lee, proyecciones aparecerán a tu alrededor, y te será posible observar la muerte de cada persona en la historia, muchos de los cuales fueron masacrados, muchos de los cuales perecieron ante enfermedades. Sin embargo, debes mantener tu mirada en el payaso, pues si dejas de verlo, quedarás atrapado en esta ilusión y te convertirás en parte de la historia misma. Cuando finalice, dejará de llorar. Apartará el libro de su rostro, revelando que ha sufrido la misma clase de deterioro que las ilusiones que acabas de ver. Te entregará el libro, que debes aceptar. Te advertirá que no debes leer el diario por tu cuenta, o te conducirá a la locura. Entonces te susurrará. Cuando los riesgos son grandes, es mejor hacerte el payaso. El resto de su cuerpo se pudrirá, así como la habitación en la que te encuentras. Debes cerrar tus ojos una última vez y contar 12 segundos antes de abrirlos. Cuando lo hagas, te hallarás en el mismo asiento del carrito de la montaña rusa en donde comenzaste. El diario es el objeto 12 de 538. No se debe permitir que estos eventos vuelvan a ocurrir.